Eskerrik asko, podías haber abreviado, ¿eh? No. Bueno, eskerrik asko gonbidapena gaitik, fundazioari, eskerrik asko era berean hau antolatzea gaitik. Etzako oso importantea da, eta beno, hemen jende asko dau, ¿eh? Ikusgai eta erakusteko ere, eta eskerrik asko guztioi hemen egotea gaitik. Yo voy a empezar con una confesión que es muy sincera. Yo no sé de todo, ¿eh? Y yo no soy un especialista en esta materia, ¿eh? Y lo digo y lo quiero dejar de antemano bien escrito, ¿no? Y no les digo que acudo con cierto pudor, viendo el nivel que hay, no solamente en esta parte de la mesa, que la hay, sino también, bueno, viendo algunas caras que estáis en esa otra parte también. Por tanto, lo tengo que reconocer, no sé de todo y de esto. Lo que sí vengo es a escuchar y a aprender. Eso sí os lo puedo asegurar. Y yo ya he empezado a aprender, ¿eh? También os lo tengo que decir, Emilio y Lourdes, que he empezado a aprender. Me gustaría, o me parecería, me parecía importante que lo supieran. Hablamos de memoria histórica. Y quiero suponer que en esta gran memoria colectiva también es muy importante hablar de las memorias individuales, ¿eh? Y de cada uno, las memorias personales, de alguna forma, ¿no? Me gustaría compartir con todos ustedes una memoria personal mía. Felipe Maíz Mendizábal, natural de Bermeo, luchó en la guerra y era mi aichiche. Y como otros tantos gudaris, luchó en la guerra y se murió en el año 1973, antes de que muriera Franco. Pero jamás, jamás contó lo que le pasó ni las penurias que vivió en la época. Supongo que era con un afán más bien protector, ¿no? Por aquellos recuerdos que guardaba y que intuyo que eran muy dolorosos para él. Pero a mí me hubiera gustado conocerlos. Me hubiera gustado conocerlos y, cómo no, transmitirlo también a mis hijos. Porque yo también soy parte de Felipe Maíz y mis hijos también son parte de Felipe Maíz, de Aichiche. Su historia es la nuestra. Y en casa, la verdad es que hemos oído muy poco de lo que era la guerra. Apenas sabíamos que el frente se estabilizó en Solluve. Somos de esa parte del monte, de Solluve, y que lo hizo en Solluve en torno a un caserío de nuestra familia, que tuvo que marcharse hacia Mañuas por el avance de las tropas, en aquel momento italianas, que venían de Bermeo y de Busturialdea, que subían las tropas moras. Ahora estoy leyendo con detalle, y por eso conozco con mayor detalle toda la batalla de Solluve, desde abril a mayo de 1937, en un estudio del historiador Vargas Alonso. En casa tampoco nos transmitieron las dificultades que un tío nuestro sufrió, tío de mi madre, tras la guerra, por haber colaborado con los SOTA como guarda forestal. La represión que sufrieron en sus entornos más cercanos personas que no habían cometido ningún crimen y está todavía, como veo aquí, está todavía por estudiar. Personas que simplemente no eran adictos a la situación, como se denominaba al régimen dictatorial. La generación que vivió en persona aquella represión del primer franquismo está en estos momentos a punto de desaparecer. Los niños de la guerra son ya octogenarios y apenas quedan gudaris y milicianos supervivientes. Todo esto, y lo hemos visto, hace más urgente e imprescindible poner en marcha iniciativas que permitan recoger sus testimonios orales. Ampliar más, si cabe, lo que ha comentado Lourdes con anterioridad, ¿eh? El valor del testimonio es un tesoro. Lo estamos viendo en muchas iniciativas que se ponen en marcha, y en este caso de la memoria histórica con mayor razón. Y es necesario que pongan o que se ponga a buen recaudo el patrimonio intangible de esos recuerdos. Pero ¿para qué quieren saber? Es la pregunta que hacen, ¿no? ¿Para qué queréis saber esto? Para propiciar una mínima reparación y para que no leguemos el olvido a las próximas generaciones, a mis hijos, por ejemplo. Es continuar ahora o nunca. Este es mi lazo fuerte, o más fuerte, con la memoria histórica de mi aichiche. Un lazo que se ha hecho más intenso, si cabe, gracias a la Fundación Sabino Arana, y lo tengo que reconocer. Sus historiadores han llenado el silencio voluntario que dejó mi aichiche. Y gracias a ellos he sabido, hace nada, que pudo ser uno de los primeros voluntarios de los bachoquis que formaron el batallón Arano-Gair, de la compañía Carmelo Leizaola en concreto. ¿No imaginan? Para mí y para mi familia, lo que ha supuesto esto, ¿no? Este dato y conocer esto en época reciente. Por eso entiendo y comprendo la liberación de quienes, bueno, deben sentir esos familiares que tienen todavía las personas en sus fosas y que no saben dónde están
o no las pueden localizar. Cuando se desentierran las historias y las vidas tapadas en falso. Cuando reaparecen por fin la dignidad y la memoria de esas personas. Insisto que yo lo que vengo aquí es a escuchar y a aprender. Y espero que todo esto sirva para abrir también una ventana a la memoria histórica. Y mira, sí me comprometo una cosa. Voy a ser candidato a diputado general por una formación política, hay muchas. Pero yo sí me comprometo a que en las próximas elecciones o para el programa de las próximas elecciones esto tenga también su cabida en ese programa. Eso sí es mi compromiso. He apuntado a la necesidad de profundizar en lo que es la formación, como ha dicho Lourdes, pero me gustaría que nos hicierais también vuestras sugerencias. Seguro que para mí van a ser de mucha utilidad, porque sois los especialistas, sois aquí los que conocéis de la materia. Yo tengo vamos a hablar y debatir sobre la cuestión, pero os hago llegar también una dirección de correo que es unai@unairementeria.eus. Con ese afán me gustaría conocer con detalle las buenas prácticas desarrolladas a nivel municipal. Se han comentado algunas, yo también tengo algunas para citar, ejemplos de buena colaboración entre lo público y lo privado, como ha sido la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la que se ha comentado en el Ayuntamiento de Leioa. Pusieron en marcha una oficina local de la memoria que recopiló testimonios orales, fotografías y documentos. Y un equipo que investigó en archivos hasta elaborar un estudio con centenares de nombres de las víctimas de la guerra y de la represión. Y luego lo pusieron en un libro, hicieron también una representación, un documental y una exposición. El Ayuntamiento cerró el círculo con un acto público de reparación y de justicia. Yo creo que es un ejemplo. Esta es una experiencia que, bueno, en lo sucesivo podemos seguir también, como no, en varios ayuntamientos y también por la Diputación. También me parece una buena fórmula el Wasen Gudar y Danok, que se ha comentado, producto de la colaboración entre ayuntamientos y otras instituciones, incluyendo también la participación activa de la televisión de Euskadi, Euskadiko Telebista, Euskal Telebista. La experiencia del Centro de Interpretación del Cinturón de Hierro, fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Berango y la Sociedad Sancho de Berco, también es un espejo en el que nos podemos ver reflejados. Esta iniciativa depende del Área de Desarrollo Económico y de Turismo del Ayuntamiento, lo cual también abre una vía, ¿no?, en ese sentido, a explorar lo que es conocer nuestro territorio desde el punto de vista turístico, que lo ha hecho también Cataluña. Creo que también andan por ahí impulsores de otros proyectos, como pueden ser el de Ugao, como puede ser el de Güeñes o Lemoa, que también me gustaría conocer con más detalle. Y con la misma humildad que he empezado, déjenme que les cuente la aportación de la Diputación Foral de Vizcaya estos últimos años en ese sitio, en este campo. El programa SUA Serutik Dator permitió en el año 2012 conmemorar el 75 aniversario de los bombardeos franquistas en más de una treintena de pueblos vizcaínos, aquellos que recibieron fuego de la aviación franquista, fascista en aquellos años. Este programa de difusión participativa ayudó además a la creación e impulso de grupos de memoria local en esos municipios. También quiero resaltar el reconocimiento que le hicimos también a los guardias forales de la Diputación que fueron fusilados por la dictadura. Y estos días se puede ver también en la Sala Ondare la exposición Cárcel de la Riénaga, memoria cautiva organizada por el Archivo Foral, hay representantes también del archivo aquí, y la Sociedad Aranzadi como comisaria de la muestra. Exposición que los próximos meses además recorrerá también los pueblos de Vizcaya. Son ejemplos que aunan la recogida de testimonios orales, investigación científica, recuperación patrimonial, difusión histórica, todos esos campos del poliedro que hemos comentado con anterioridad. Y yo insisto en mi compromiso personal y político para desarrollar una política activa sobre la memoria histórica desde la Diputación. Lo digo así, y lo digo y lo remarco como compromiso. Y eso será, obviamente, si recibimos la confianza de la ciudadanía, ¿no? Una política coordinada con ayuntamientos y gobierno vasco, necesaria coordinación, con una gestión más proactiva que impulse y ordene las iniciativas propiciadas que igual podrían ser insuficientes y han sido insuficientes, como ha recordado aquí Iñaki, en la Ley de Memoria Histórica. Una ley que de alguna forma hace a todos y a nadie, a su vez, responsable de esa recuperación y reparación. El reto para la próxima legislatura es definir y poner en valor una geografía de la memoria histórica y de la guerra y la represión franquista. Hacer realidad lugares de la memoria. Yo creo que sería interesante. Lugares como la Batalla de Sollube, como Guernica, Archanda, el Cinturón de Hierro, también la Cota 333, la 333 de Uva, Peña Lemona, el Hotel Carton, Cementerio de Derio y otros muchos más que se nos pueden ocurrir y que sufrieron
aquella guerra, ¿no? Y lo haremos para que la memoria, entre otros para mí, que será válida, de mi Echiche y otros tantos, siga viva. Taurida, esateko eukidodana, eskerrik asko.